Hola mi corazón, bienvenida, bienvenido al templo del ángel, bienvenida a tu templo, a tu cuerpo. Espero que puedas disfrutar muchísimo de esta experiencia donde vamos a masajear nuestros órganos, vamos a generar calcio, elastina, colágeno, vamos a rejuvenecer nuestra piel porque vamos a rejuvenecer desde dentro. Mi nombre es Libertad Castro Cano, tengo 56 años, que me iba a poner uno más, pero bueno, y me siento muy contenta y muy feliz de poder decirte que en este momento de mi vida me siento mejor que nunca, física, mental y emocionalmente. Por eso quiero compartir contigo mi movimiento feliz. Vamos a hacer dos partes. Una en cama elástica, que si no tienes cama elástica puedes hacerlo todo, incluso sentada en una silla o en el suelo. Y el segundo en colchoneta en el suelo. Si quieres, ponte la música que te guste, que te inspire, para, bueno, pues para hacerlo tuyo y disfrutarlo un montón. Y si quieres, pues escucha la música que yo propongo. Disfruta, prepárate para soltarte, porque saltar es soltar. Prepárate agua, porque nos vamos a estar hidratando todo el rato. Bebe un poquito de agua, dale al pause, prepárate el agua y prepárate para disfrutar mucho, mucho, muchísimo. ¡Empezamos! ¡Vámonos! Conéctate a la tierra. Conéctate al corazón. Conéctate al espíritu. Conéctate al alma de Dios. Y ahí comienza. ¡Vamos, rodillita de arriba! Incluso si estás sentada en tu silla. Tijerita. Salta un ladito y el otro. A tu ritmo. Con las dos piernas. Despertando tu cuerpo, activando la energía. Tijera. Tijera, brazo arriba y delante. Ya se va activando el cuerpo. Genial. A un lado y al otro. A un lado y al otro, con las dos piernas juntitas. Hundo. Genial, vamos bajando pulsaciones, punteamos y
vamos a caderita. Mueve tus caderas. Salón. Siente el movimiento en tu caderita. Rápido. Cruzando, moviendo la cadera. Arriba, arriba tu brazo. Y ahora de estrella. Vamos. Salto feliz. Vamos bajando pulsaciones. Baja, baja, baja. Coge agua. Mira, yo me había llenado la botella. ¿Por dónde va? Te recomiendo. Ay, que te llene una botella de un litro y medio. Y a lo largo del entrenamiento te la beba. Importante hidratarse antes, durante y después. Te voy a contar un secreto. ¿Sabes el por qué saltar? Porque saltar es igual a soltar. Saltar nos ayuda a soltar todo lo que ya no deseamos. Nos ayuda a limpiar el cuerpo, soltar toxina, a quemar muchísimas más calorías que caminando, corriendo. Pero no es tan importante quemar calorías como soltar toxina, cómo masajear los órganos y cómo estar cada día mejor, mejor, mejor. ¿Te estoy dando motivos para que me siga acompañando? Pues venga, vamos. Vamos. Vamos con nuestro modo salto feliz. Brinda con alegría, vamos, pongo la rodilla contraria. Por detrás.
Bajamos pulsaciones. Salto felice. Cada vez nos cunde más. Dentro, tocando talones por dentro. Codo rodilla contraria. ¿Cómo está? Ay, me pica todito, me pica todo el cuerpo. ¿Y a ti? Coméntamelo cuando acabe la experiencia. Ahora, ¿cómo llevas tu agua? Mira cómo yo llevo la mía. Bebemos agua y seguimos. ¿Me sigue acompañando? ¿Me acompaña? ¿Sí? Mira, ahora vamos a coger nuestra colchoneta y nos vamos a ir al suelo. Pero nos vamos a ir alargando nuestra columna, soltando el aire, caminando para ir al suelo. Una vez que estamos ahí, vamos a aguantar ahí un poquito. Vamos a contar el tiempo que podemos sostener. Apoya tu empeine y arriba. Vamos a contar 5, 4, 3, 2, 1 y nos vamos atrás.
Siente cómo se abren tus costillas. Siente cómo se introduce y se eleva tu ombligo. Intenta proyectar tus talones al suelo. Sigue caminando. Eso es. Inhala. Mira al cielo. Abre tu pecho. Exhala. Vamos bajando. Bajando, queremos ir al suelo de nuevo, pero lo vamos a hacer caminando por la colchoneta. Aquí vamos a quedar 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a apoyar en peines. Nos vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, atrás. Ahí siente que se expanden tus costillas. Eso es, ombliguito dentro y arriba. Y cuenta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue caminando, sigue caminando. Alarga tu espalda. Abre tus brazos. Mira al cielo, abre tus costillas. Exhala y lo repetimos una vez más. Bajamos. Vamos caminando hasta irnos a la plancha. Estos ejercicios te van a ayudar a fortalecerte más que ninguno. 5 tiempos que ya han pasado. Baja, apoya en peine para fortalecer en peine arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Apoya deditos de los pies. Nos vamos a la pirámide. Ahí siente cómo se expanden tus costillas, cómo entra tu ombliguito. Y ahí hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Camina, camina, camina. Alarga tu espalda hacia abajo. Arriba. Abre tu pecho. Inhala, exhala. Mira que es ejercicio más estupendo que calienta todo nuestro cuerpo maravillosamente bien. Ahora vamos a abrir nuestras piernas hasta un límite que sea para nosotros seguro y agradable. Lleva los isquios hacia atrás, quedándote con espalda recta. Ahí en esa espalda recta, siente, ombligo dentro, costilla expandida. 1, 2, 3, 4, 5. Baja. Cógete tus codos. Permítete ese crecimiento. Y respira 3 veces lenta y profundamente. Pon tus manos en el suelo y ves caminando hacia la derecha. Gira el pie derecho, gira el pie izquierdo y baja. Apoya la rodilla, sube brazo. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos arriba. Volvemos al centro. Nos vamos girando los pies hacia la izquierda. Baja la rodilla, sube tu brazo y cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos, giramos los pies y nos vamos de nuevo al centro. Siente cómo cada vez vas bajando un poquito más. Quédate ahí. Eso es, siente cómo te estira. Ve girándote hacia la derecha, gira tu pie derecho, gira tu pie izquierdo, baja, alinea, sube y cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Regresa, apoya tus piececitos, va girando tu pie hacia la izquierda, baja, sube. Respira. 1, 2, 3,
5. Regresa. Apoya tu dedito. Vamos girando de nuevo al centro. Cuenta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Camina hacia la derecha. Gira tu dedito. Baja ahí. Arriba. Alinea rodilla y tobillo. 1, 2, 3, 4, 5. Alárgate mucho, mucho, mucho. Regresa. Gira tus piececitos. Eso es. He regresado un poquito forzado porque se me había torcido el pie. Cambiamos hacia la izquierda. Abre. 1, 2, 3, 4, 5. Regreso al mismo sitio. Apoyo los deditos y voy girando. Bájate ahí. Alárgate. Eso, desde ahí, caderas rectas, vamos a llevar la mano derecha al centro, alineándola con los pies, mano izquierda arriba. Respira lento y profundo. Cambiamos de mano. Fabuloso, genial. Ahora vamos a llevar la mano derecha al tobillo, a la corva, donde pueda, del pie derecho. Y vamos a subir el brazo. Eso es, cambiamos. Llevando ahora el brazo izquierdo, mano izquierda, donde teníamos la derecha y subimos con la derecha. Respírate ahí, camina hacia el otro pie con tu mano izquierda, apóyala en tu tobillo izquierdo, en tu curva, donde alcance, arriba brazo derecho. Respírate, respira esa postura. Ahora lleva el brazo derecho a la pierna izquierda y arriba. Genial. Suelta. Observa cuánto has crecido, cuánto más te has hecho flexible. Genial. Sal de ahí. Despacito. ¡Wow! Fabuloso, fabuloso. Sacudimos las piernas. Vamos a conectarnos ahora con los pies. Vamos delante y detrás, en ese masaje, masajeamos todos los órganos. Sabes que en la planta de los pies están todos los órganos representados. Es un centro energético importante, por eso es muy importante no hacer nunca daño a nuestros pies con calzado, con nada. Ahora vamos a empujar con cada uno de nuestros dedos, eso es. Cada uno de nuestros dedos y vamos a empujar muy bien con la pierna derecha. Una vez que hemos empujado muy bien, dejamos el peso, vamos subiendo pierna izquierda. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde tú sientas que la puedes sostener. Ahí, por ejemplo. ¡Ay! Que me acabo de echar crema en los pies y se me escurre. ¡Ah! Bueno, pues ahí parece que se me sostiene un poquito más. Vamos arriba. Ya sabes, no echarte crema en los pies antes de hacer la postura del árbol. Y llevamos las palmas de las manos atrás. Esto te va a ayudar mucho, 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 mucho a recolocar tu espalda y a mantener el equilibrio. Vuelve a conectarte con tus pies. Llevamos los talones y a la punta de los pies, masajeando. Genial, eso es, ese masajito. Ahora deja el peso en el pie izquierdo. Asiéntalo bien y
dale todo el peso, apoya tu pierna, tu pie derecho donde pueda, siempre con la rodillita hacia afuera, arriba y atrás. Genial, deshacemos, abre el pecho, respira y contrae. Inhala, acerca el pecho a la pelvis. Eso es, una vez más. Genial, volvemos a los pies. Uno, dos, tres. Elevamos la pierna hasta donde podemos sentir que la podemos elevar, pero ahora no la vamos a apoyar, la vamos a dejar arriba. Y vamos a elevar el brazo contrario. Eso es. La mano a la cintura. Ahí. Y abrimos hacia la cadera. Genial. Nos mantenemos ahí. Ahora esa pierna que tenemos arriba la vamos a llevar atrás en una posición natural. Abre tu pecho. Abre, abre, abre. Y ahora bajamos. Intentando tocar el suelo. Proyectando la frente a la rodilla. Flexibilízate más, 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 un poquito más. Cada segundo que tú pasas en la postura te hace más flexible. Y sube despacito. Volvemos. Vamos a sentir ese balance. Eso es. Genial. Y vamos a llevar ahora el peso al pie izquierdo. Elevamos la rodilla derecha hacia el lado, eso es así, donde tú crees que puedes. Arriba el brazo contrario, respira, ese equilibrio también. Esta postura va fortaleciendo todo tu cuerpo. Pierna atrás en posición natural, abre tu pecho, abre, abre, abre tu pecho y vamos a bajar abajo, estirando. Soltando el aire, expandiendo las costillas y sintiendo que cada vez nos alargamos más, más, más y más. Y regresamos arriba. Genial. Vuelve a sentir tus pies, talones, planta de los pies. Fabuloso. Muy bien. Y ahora vamos a dejar el peso en el pie derecho y vamos a llevar la rodilla atrás y el talón proyectado al cielo. Vamos a abrir nuestros brazos. Ahí vamos a respirar, vamos a ir cambiando la mirada para buscar la manera de irnos al suelo. Y bajar la pierna y sentir el estiramiento. Regresamos, nos volvemos a estirar, regresamos con la pierna, nos estiramos y nos vamos arriba. Venga, de nuevo, delante y atrás, delante y atrás, genial. Y ahora apoyamos el pie derecho, lanzamos atrás el izquierdo. ¿Lo he hecho con ese antes? Creo que sí. Vale, pues apoyamos el pie izquierdo, nos vamos con el derecho atrás, buscamos el equilibrio, vamos buscando de ir bajando la mirada para bajar con las manos. Puedes flexionar tus rodillas para bajar al suelo. Ahora lleva esa pierna atrás, estírate ahí, muy bien, alárgate. Siente tu flexibilidad. Re-
regresa con tus piernas, alárgate hacia abajo. Y vas subiendo despacio. Genial. Súper, súper, súper. Vuelve a balancear tus pies hacia adelante y hacia atrás. Eso te va a aportar equilibrio, calma, armonía, sosiego, relajación, claro que sí. Fabuloso. Estupendo. Acomoda muy bien tu pierna derecha y lanza tu pie izquierdo delante. Voy a hacer aquí, hazlo tú también aquí, vamos a lanzar el pie derecho delante para buscar ahí el equilibrio. Brazo arriba, damos zancada y dejamos las dos piernas rectas. Abre tu pecho y vas bajando hasta donde puedes y ahí te estiras. Intenta que los dos pies estén mirando hacia el frente, que ninguno esté girado. Genial. Ahora pon tu mano izquierda en tu pie izquierdo, abre tu brazo derecho, abre, abre, abre y respírate ahí. Regresamos. Arriba y cambiamos. Vamos de nuevo a balancear los pies delante y atrás. Nos va a ayudar a encontrar el equilibrio. Nos va a ayudar también mucho a masajear, a sentirnos mucho mejor. Proyecta tu pie derecho delante, brazos arriba. Abre tu pecho, sepáralo de las costillas, da un paso hacia adelante, exhala, ves bajando, los dos pies alineados, siente ahí el estiramiento, respíralo. Mano derecha, tobillo derecho, mano izquierda, arriba, abre tu pecho. Ombliguito dentro, sonríe, mira la mano que está arriba. Baja de nuevo, vuelve a estirarte. Acerca los dos pies, el de atrás donde te resulta más cómodo. Inhala. Y exhala. Me parece tan interesante todo lo que estamos haciendo. Separa tus piernas de manera que puedas tener tus talones en el suelo y puedas mantenerte ahí estirando y abriendo tus caderas. Apoya tus deditos mirando hacia el frente de tu pie derecho, apoya tu talón. Alárgate hacia adelante, busca la manera de caminar. Siente tu talón, siente tus metatarsos y busca tu punto de equilibrio. Busca tu manera de levantar hasta donde pueda, aunque solo sea un segundo. Muy, muy concentrada. Muy, muy concentrado. Cambiamos. Nos vamos al otro lado. Levanta tu talón. Apoya tu talón. Aquí levantas tu talón. Ahí apoyas tu talón. Alárgate hacia adelante. Ahora tienes que buscar tu punto de equilibrio.
mirar a un punto fijo ayuda mucho para obtener tu cuerpo recto. Busca también tu manera de apoyarte. Acerca tu pie. Eso es. Y nos vamos a poner de rodillas. Inhala. Encorva y exhala. Inhala. Ahora vamos a hacer un ejercicio maravilloso para la persona que tiene cifosis. Quiere decir que tiene un poquito de jorobita. Alarga tu brazo, proyecta tu frente, proyecta tu pecho. Respira profundamente esos espacios. Manita, genial, fabuloso. Inhala, exhala. Nos vamos a poner boca arriba, vamos a darle un poquito de movimiento al órgano que hemos trabajado súper bien en todo lo que hemos hecho. Por ahí vamos a dar movimiento llevando la rodilla al pecho. Costilla expandida, ombligo dentro, abre tus brazos, toca el suelo, lleva la rodilla al pecho y toca al suelo. Vamos a hacer 10, 9, 8, 7, 6, 5. Masajito abdominal. Ahora, quédate con la rodilla en el pecho, lleva los brazos detrás de la cabeza e intenta tocar el suelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a poner las manos por debajo de la corva. Si te duele el cuello, ponte un cojín. Siempre busca tu manera de que no haya dolor. Y nos vamos a ir un poquito más arriba. Si puedes así, perfecto. Y si no, ayúdate. Desde ahí vamos a intentar estirar las piernas y flexionar. Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a quedar ahí, con las piernas estiraditas, respirando, sintiendo la fuerza de nuestros abdominales. Si no puedes con las dos piernas arriba, puedes subir una solo. Fabuloso. Ahora desde ahí dale mucha fuerza a tus talones, a tus pies, y vas bajando vértebra a vértebra. Abre tus brazos y sube las piernas. Rodilla al pecho, arriba. Subimos vértebra a vértebra. Hasta donde puedes. Baja vértebra a vértebra. Dibuja el círculo. Rodilla al pecho. Toca el suelo. Arriba. Brazos detrás de la cabeza, inhala. Sube hasta donde pueda, despacito. Baja vértebra, vértebra. Dibuja un círculo. Rodilla al pecho. Toca el suelo. Arriba. Brazos detrás de la cabeza, inhala. Arriba, exhala. Barbilla al pecho, baja vértebra a vértebra. Genial. Rodilla al pecho.
arriba, brazos detrás de la cabeza, sube vértebra a vértebra hasta donde puedas subir. Si no puedes subir, no te preocupes, donde puedas te quedas. Y ahí empieza a bajar vértebra a vértebra, dibuja un círculo, rodilla al pecho, arriba. Vamos a intentar quedarnos arriba y ahí hacer tijera. Ahora vamos a ir con la frente a la rodilla y estiramos. Y ahora vamos a intentar bajar un pie y dejar el otro arriba. Cambiamos. Y ahora vamos a intentar bajar los dos pies. Vamos a salir de ahí con suavidad, suavemente, lleva tu talón derecho lo más cerquita que pueda de los genitales, cruza tus piernas de una manera cómoda para ti y alárgate hacia adelante. Se están abriendo tus caderas, está mejorando tu flexibilidad, tu postura. Cada segundo que pasa en la postura, eres más flexible. Ahora, esta pierna que tenemos arriba la vamos a cruzar o lo vamos a intentar para unir codo derecho con rodilla izquierda y miramos hacia la izquierda. Genial, genial. Coge tus pies, proyecta la frente a tu rodilla y cambiamos. Talón izquierdo, lo más cerquita que puedas de tus genitales. Alineamos pie derecho, soltamos aire y nos alargamos, abriendo nuestras caderas. Genial. Esta pierna que tenemos por encima, por delante, la vamos a poner por encima y vamos a proyectar el codo izquierdo a la cara externa de la rodilla derecha y hacemos una torsión. Genial, genial. Cogemos los dos pies, proyectamos la frente a la rodilla y seguimos disfrutando, disfrutando de estirarnos, de disfrutar de nuestro cuerpo. Si puedes, cógete con tu mano derecha a tu pie izquierdo, con tu mano izquierda a tu pie derecho y balancea un poquito. Cambiamos el pie que estaba arriba, lo ponemos abajo, el pie que estaba abajo lo ponemos arriba y balanceamos otro poquito. Masaje a nuestra espalda, masajeamos nuestra columna, ¡sí! ¡Fabuloso! ¡Ay, lo que le gusta! Ahora mira, cógete los pies, así. Esta es la postura del bebé feliz, ¿te acuerdas cuando eras bebé? Te cogías tu piecito y disfrutabas. ¡Ay, qué maravilla! ¡Claro que sí! Voy a soltar un poquito el cordón, que lo tenía más apretadito. ¡Ay! Que no haya nada que nos apriete. Estira, flexiona, mueve, estira, flexiona, mueve, estira. ¡Genial! Y ahora vamos a llevar la rodilla desde aquí arriba a la derecha. Y vamos a poner mano derecha en la cara externa de la rodilla izquierda
mirando hacia la derecha y respírate ahí. Cambiamos, hacemos lo mismo al otro lado y respírate ahí. Balanceamos de nuevo, es que nos sentimos mucho mejor, ¿a que sí? Y vamos estirando. Ay, estira tus brazos, estira tus piernas, suspira. Una vez más. Una vez más. Y ahora siente cómo todo tu cuerpo se relaja de manera instantánea. Siente cómo se relaja lo primero tu boca, tu mandíbula. Se relaja tu cara. Siente cómo se relajan tus hombros. Tu respiración es más lenta, más profunda. Se relajan tus piernas. Se relajan tus pies. Respira sintiendo cómo en esta relajación profunda se actualiza todo tu cuerpo. Te relajas más y más. Cada exhalación te libera más y más, te relajas más y más. Queda todo tu cuerpo relajado, descansado, regenerado. Apóyate en posición fetal. Ay, siente que a gustito se siente después de todo lo que ha experimentado. Busca la manera de sentarte. Y lo último que sube es la cabecita. Y ahí te sientas, te sientes en posición vertical. Admanyali Mudra, el mudra de la oración. El mudra que equilibra también tu hemisferio cerebral, tu lado yin, tu lado yang. Siente tu energía en este momento, siente la paz, siente la armonía, siente que estás alineada con la tierra, preparada para materializar todo lo que desees en la tierra. Siéntete que estás preparada, preparado para materializar todo lo que desees a nivel emocional, emocionalmente equilibrada. Cuando estás emocionalmente equilibrada, eres un imán de oportunidades equilibradas. Siente que estás alineada con tu alma, con Dios, Diosa, y que sientes todo tu poder. Te sientes brillante, vibrante, chispeante, energética, feliz. Y quédate ahí observando tu conexión entre arriba, entre abajo, entre lo terrenal y lo divino. Siente esa fusión entre el cielo y la tierra pasando por tu corazón y ponle emoción y pasión a este encuentro contigo. Quédate ahí escuchándote, sintiéndote, porque es tu momento íntimo, tu momento especial. Nos vemos en la próxima. Te abrazo y te bendigo. Chao, corazón.